Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Ya estamos con ustedes una vez más en su programa La Hora de la Buena Salud, aquí en la plataforma digital En La Mira TV de Ensenada. Nos da mucho gusto estar con ustedes este día porque prácticamente estamos en verano y eso es mucho que decir. Mi querido don Ignacio Beamonte Guayas, tiene usted la palabra. Don Luis, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y efectivamente estamos en esa transición, estamos ahí como... Ya, es verano ya. Ah, sí, ya. Declarado ya. Usted, ha decretado que ya es el verano. Por supuesto. Bueno, pues ni hablar, ya es verano. Adelante y espero que venga, al parecer viene con un poco de calorcito. Pues debería de... Está anunciado que esta semanita ya nos empieza a alegrar el día, el calor. A mí no, porque la verdad es que, como usted sabe, yo soy anglosangrón y necesito más del frío que del calor. Luis, vamos a iniciar hoy con un tema que algunas damas nos solicitaron respecto del uso de toallas y protección femenina, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Protección sanitaria femenina. Tú sabes que los fabricantes de toallas femeninas no están obligados a enlistar todos los ingredientes que contienen las toallas femeninas, los tampones, todo este tipo de aditamentos y auxiliares sanitarios que existen para la mujer, que han sido una bendición, aunque todavía hay partes en el mundo donde muchas mujeres no tienen acceso a las toallas sanitarias, pero se han hecho esfuerzos increíbles para que toda mujer tenga acceso a esta protección, porque realmente es una protección y que debería estar marcado en sus derechos como mujeres. Y yo recuerdo, Luis, no sé cuáles sean las anécdotas de tu infancia, pero yo tuve tres hermanas mayores. Y cuando ellas pues, entraron en la adolescencia, y yo era un pequecín, pues yo recuerdo mi sorpresa al entrar un día al sanitario y ver una cantidad de algodones con abundante sangre, ¿verdad? Y era así como que aquí qué pasó, ¿verdad? Ya después las vi a ellas y no tenían cara de sospechosismo, no se veían como quien había ocultado algún cadáver o alguna escena del crimen, algo así, porque para mí era, imagínate la impresión de niño, y ves todo eso y dices, ¿por qué pasa? Porque en aquel entonces era un escándalo. La mujer tenía que usar una pantaleta especial, ¿verdad? Impermeable, y utilizar de este algodón plisado, ¿verdad? Para colocarlo ahí y poder absorber la sangre. Entonces, todo el flujo menstrual. ¡Qué complicación! Era muy complicado. La verdad es que mi admiración para aquellas mujeres que sobrevivieron esas épocas tan, tan primitivas. Pero, no obstante, pues hasta años después que yo me enteré exactamente cuál es el origen de esa cuestión tan, tan escandalosa, casi, casi, ¿no? Bueno, pues no pude menos que sentir empatía por las hermanas en ese sentido y entender por lo que pasaban mes a mes, ¿no? Posteriormente, pues se desarrollaron todas estas toallas femeninas que llegaron al punto en que ahora son muy económicas. Pero sigue siendo el problema que los fabricantes no hablan de los ingredientes, y los ingredientes son algo muy interesante ahí. Una toalla de femenina, digamos comercial, tiene el equivalente en sustancias plastificantes a 4 bolsas de plástico. ¡Ah, caramba! ¿Sí? Sí. Entonces, cuando se tiran estas, es como si tiraras 4 bolsas de plástico. Esos químicos plastificantes, más las dioxinas, producto del blanqueado de las fibras con cloro, más asbesto, porque muchas, particularmente los tampones, utilizan asbesto, más fibras sintéticas como el crayón, etcétera, han inducido a algunas mujeres a sufrir, sobre todo con los tampones, el síndrome de shock tóxico, porque se generan bacterias que... producen toxinas muy poderosas, y toda vez que la piel tanto de la vulva como de la vagina tienen una tremenda vascularización, o sea, hay muchas redes arteriales, todo lo que la piel absorbe, porque lo absorbe sin ninguna barrera, sin ninguna protección, pasa a la sangre de inmediato, y esto hace mucho más sensible el problema. O sea, ahorita hay una tensión a nivel mundial y una exigencia de que se libere de toda esa química tóxica, porque va a un lugar en particular que en la mujer la deja totalmente vulnerable a esa combinación de químicos, que además no se conoce cuál es la sinergia entre todos ellos, ¿no?
Cuando uno ingiere esos mismos tóxicos, no hay problema porque las enzimas de la saliva, las enzimas digestivas y el ácido estomacal, va desactivando, va degradando esto y te protege, pero por la piel se va directamente, ¿no? Entonces sí genera un problema. Eso más, como están llenos de plásticos, aumenta el calor, aumenta la humedad, es más fácil que se desarrollen también hongos, no solamente bacterias, sino hongos y levaduras. Y las consecuencias conocidas de esto, que ya están relacionadas, son neoplasias, como el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y otros crecimientos anómalos en todo el cuerpo, la y supresión del sistema inmunológico, las alteraciones hormonales y endocrinas, esto es del sistema glandular, en la endometriosis, que es un serio problema también en muchas mujeres. Y bueno, aunque algunas de esas toallas comerciales están hechas de algodón, este algodón es transgénico, de hecho todas vienen de Estados Unidos, donde el 98% del algodón es transgénico y donde más que cualquier otra cosecha se le invierte en pesticidas. O sea, hay una sobrecarga de pesticidas impresionante. Entonces, es una situación... Y una bomba cada uno, qué raro. En sentido. Sí. Me traje un acordeón porque los números son interesantes. Hoy se sabe que ambientalmente las toallas femeninas comunes y corrientes tardan en degradarse no 10, ni 20, ni 30, ni 50 años, 500 años tardan en degradarse. ¿500 años? Entonces la contaminación biológica más la contaminación química es brutal. 500 años, Luis. Ahora, una mujer, vamos a decir que menstrua 5 días al mes, más o menos unos 60 días al año, por unos 40 años, estamos hablando de 2400 días. Si usa 5 toallas por día, promedio, estamos hablando de en 60 días por año, por 40 años, unas 2400 toallitas. Por lo menos, ¿verdad? Entonces, 5 toallas por día, por 5 días, igual a 25 toallas por mes, por 12 meses, igual a unas 300 toallas al año. Estoy yéndome, digamos, muy conservadoramente. Y nada más el uso de la toalla en los días de flujo menstrual, nada más. Pero son 12.000 toallas en todo su ciclo, ¿verdad? Reproductivo. 12.000 toallas. Exactamente. Que comprando toallas baratitas, económicas, así en volumen y demás, a un precio de unos 3 pesos con 50, que es un precio sospechosamente bajo para este tipo de cosas, estamos hablando de más de 1.000 pesos, 1.100 pesos más o menos al año, ¿verdad? Nada más, así con esas restricciones. Entonces, sí estamos hablando de un serio problema ambiental, un serio problema de toxicidad, un serio riesgo para la salud de las mujeres. No se está haciendo nada, o se hace muy poco al respecto de revisar realmente toda esa química y el impacto que tiene sobre la salud de la mujer, y se ha querido desviar esto diciendo, no, bueno, pues estas sustancias solamente son peligrosas en contacto repetitivo. Bueno, pues repetitivos cada mes, ¿no? Y varios días al mes. Entonces, ¿qué más repetitivo quieren que sea eso, no? Por ello, la industria naturopática está haciendo un esfuerzo e inició ya, y hay por lo menos 5 o 6 marcas, que de las cuales destaca Natracare, que tienen toallas hechas con algodón orgánico, no transgénico, porque toda esa información genética de los transgénicos también pasa por la sangre al cuerpo de la mujer y pues no sabemos ni qué está ocurriendo. Pero existen distintas toallitas, tanto protectores de uso diario como toallitas de uso menstrual, pero por su costo todavía no han sido tan populares. Pero si uno compara el costo a la salud, el costo ambiental y todo, salen baratas, por más caras que puedan salir. Pero alguien tuvo la brillante idea de crear esto, gracias a los nuevos materiales. Esto es la copa menstrual. Gracias al desarrollo de estos materiales de tipo quirúrgico, que se usan inclusive en prótesis para ser insertadas en el cuerpo humano, que son totalmente inocuas, que no generan ninguna reacción de ningún tipo, estas copitas se insertan en la vagina y tienen dos tamaños, para las mujeres que no han tenido hijos, para las mujeres que han tenido hijos. Y bueno, estas permiten recibir el flujo, sacarlas, lavarlas y volverlas a poner. ¿Ah, sí? Entonces les da una tremenda comodidad, una tremenda protección, una gran seguridad. Las mujeres que la están usando reportan esa comodidad, seguridad, auténtica protección
y pueden hacer sus actividades las que quieran en cualquier momento, Luis, sin ningún problema. Además, es un material que está hecho para durar toda la vida. Literalmente está planificado que te dure toda la vida, porque es un material de, repito, de calidad quirúrgica. Entonces, en ese sentido, esto viene, pues ya vieron el material, viene también con una imagen que ustedes están viendo ahí en el televisor de cómo se coloca, ¿verdad?, esta copa menstrual, que viene a hacer, a revolucionar completamente todo el manejo de la protección y la intimidad femenina. Enhorabuena, porque esto es una cosa que ya hacía falta, innovaciones, y es una inversión, literalmente es una inversión que se paga sola, sencillamente porque el material, repito, dura toda la vida. Es fácil de limpiar, está a prueba de fugas, puede dar protección 12 horas al día, 12 horas, imagínate nada más. Es una silicona que no tiene ni látex ni todas las cosas contaminantes que tienen los plásticos, y es totalmente reutilizable. Así es que ahí está. Y para los problemas que algunas mujeres tienen por el uso de las toallas comerciales, bueno, esta fitoestimulina también, que no solamente sirve para las mujeres en problemas de la menopausia, en la transición de vida, también tiene un efecto antiséptico. Entonces, mujeres ya adultas pueden utilizar esto, y por supuesto existen muchas otras combinaciones de antisépticos hechos para los genitales femeninos que tienen, en este caso, un derivado de vegetal, precisamente, que es como un antiséptico que ayuda a eliminar el crecimiento de levaduras y de bacterias, que en este caso son las que causan serias molestias y después riesgos a la salud en el caso de las mujeres. Luis, quise comentar esto hoy con todos estos números porque me pareció muy interesante ahondar un poquito en el tema, gracias a la solicitud de pues quienes amablemente nos escuchan, Luis. Bueno, indiscutiblemente que eso es de gran interés para propios y extraños, y sobre todo los datos que has aportado, pues francamente nos dan que pensar en cuanto a la polución y el cuidado del ambiente. Bueno, pues ya saben que estos productos están aquí en La Milpa Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos 176-1005 y 176-1040. Y lo más importante, recuérdenlo muy bien, en La Milpa Central Naturista siempre tenemos para todo mal un remedio natural, y para todo bien también. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada.
Todo listo y continuamos. Tenemos pues en la segunda parte de nuestro programa de hoy algo muy interesante, y eso se lo dejamos a nuestro querido amigo y compañero Ignacio Beamonte, el Nacho. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues fíjate que después de estos números espeluznantes, escalofriantes, de la primera sección, hoy vamos a hablar un poco del aseo bucal. Vaya, qué bueno. El aseo bucal es algo que todo el mundo da por hecho, por sentado. Todo el mundo va y compra su pastita de dientes, sus cepillitos, que cada vez son más blanditos. La verdad es que, francamente, yo soy de cepillo duro, que se sienta, ¿verdad? Medianito, porque demasiado duro tampoco. Fíjate que es bueno para las encías, Lo bueno. Dicen mis amigos odontólogos, que en la medida que si lo toleres, entre más duro mejor, porque así vas creando una mejor circulación en la encía, y esta pues es más fuerte, y evitas que se vaya retrayendo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que existe. Bueno, hoy día, las pastas de dientes, así como veíamos con los productos de protección sanitaria femenina, están jugando un papel nefasto en la salud. Ya habíamos platicado un poco lo que significa el hipotiroidismo, la disfunción tiroidea a nivel internacional, y a nivel de México, bueno, pues es un escándalo, porque aquí seguimos en el escándalo, no pasa nada, ¿no? O sea, el problema de disfunción tiroidea, particularmente el hipotiroidismo, está asociado a muchos problemas. Está asociado a la hipoglucemia, está asociado al síndrome metabólico, está asociado a problemas circulatorios, está asociado a problemas hormonales, a problemas digestivos, a problemas de carácter, de temperamento, de gobernabilidad. Está asociado a problemas de aprendizaje, o sea, a la capacidad cognitiva, y por supuesto está asociado al coeficiente intelectual. Sí. O sea, si no hay suficiente yodo y no hay un buen funcionamiento de la tiroides, entonces se reduce el coeficiente intelectual, que puede suceder en unos 15 y hasta 20 puntos por carencia de suficiente yodo. Nos habíamos enfocado, particularmente con el grupo de expertos que a nivel internacional está revisando todo el aspecto de las disfunciones tiroideas, y donde se dieron cuenta que muchas personas, si bien no tienen en su dieta una ausencia total del yodo, lo cual llevaría al cretinismo, a la idiotez clínica, sí tienen insuficiente yodo. Y ellos están hablando ya de un serio problema a nivel internacional, grandes grupos humanos, y están hablando de entre el 60 y el 80% de la humanidad hoy día. Entrarían en una clasificación que ellos tuvieron que llamar cretinismo funcional. Claro. Nos da para funcionar, nos da para subirnos al carro, para operar aparatitos, para agarrar gadgets y pegarte al celular y hacer cosas y levantar la mano cuando preguntan por ti, en fin, pero no más. No va a subir el agua completamente al tinaco, nada más la suficiente para que te bañes. Literalmente así lo están poniendo. Pero uno de los principales culpables, Luis, es la presencia de goitrógenos, pero sobre todo de flúor. Flúor y todos los demás halógenos, los bromuros, el cloro y el flúor. Y hoy día, pues quiero dedicar un poquito al flúor. El flúor, tú sabes, es una sustancia sumamente tóxica, carcinogénica, cual más, que tiene que manipularse con escafandras y con... Bueno, es un escándalo, es como si manejas material radioactivo. Es sumamente tóxico, una de las cosas más tóxicas en el planeta. Sin embargo, y yo todavía no entiendo, que nadie me ha explicado por qué, se mete prácticamente en todas las pastas de dientes. Claro, se decían, es que el flúor forma parte del esmalte y entonces va a proteger los dientes. Sí. Pero el hecho es de que la calidad del agua se ha deteriorado en prácticamente todo México, y lo que nos sobra es flúor, pues. No falta flúor. Y el flúor, siendo tan tóxico, creo que podríamos encontrar mejores formas de crear esa protección para el esmalte, a través de la alimentación, a través de los cuidados, etcétera. Pero el flúor es un hecho que, como este sí, es un acto repetitivo, que es lo que aumenta la toxicidad. Lo ejecutamos al menos 3 veces al día. La pasta de dientes entra por la mucosa oral y directamente al torrente sanguíneo, más la que nos tragamos de repente, ¿no?
Sí. Los niños es muy común que hasta, como las hacen muy sabrosas y extremadamente dulces, los chamacos hasta se comen la pasta de dientes. Sí, no, como no, no, nunca, sí, nunca, ¿verdad? Entonces, el flúor presente en las pastas de dientes es un factor también para el hipotiroidismo, y muchas veces en los tratamientos del hipotiroidismo no se retira. No se le dice a la gente, oiga, no consuma flúor, no se exponga al cloro, no consuma alimentos ricos en bromuros, y esto es toda la panadería y todos los lácteos industrializados. Oiga, no consuma productos con aceite de soya, porque el aceite de soya es goitrógeno. Uy. No coma el repollo crudo, como le hacemos acá en esta parte del país, que en lugar de lechuga le aventamos repollo al pozole, a las ensaladas y al pozole, todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad de cosas. Y la pasta de dientes es de particular preocupación. Por eso hemos desde hace algunos años traído pastas de dientes que no tienen flúor y que están elaboradas con ingredientes que sí te puedes comer. Digo, no te van a dar ningún beneficio en ese sentido, pero si la comes no pasa absolutamente nada. Están hechas con ingredientes totalmente de derivación natural y muy efectivas y muy concentradas, y con poquito tienes un rendimiento excepcional. Las hay con aceite esencial de anís, aceite esencial de menta o de hierbabuena, y las hay también estas que tienen bicarbonato de sodio, además del aceite de melaleuca, que es muy bueno para la asepsia, digamos, bucal. Y en este caso es una de las pastas, digamos, que más efectivas es en sentir cuando hay problemas ya de inflamaciones aftas, infecciones y demás. Todas lo son, pero esta en particular, que tiene el aceite de melaleuca, o llamado en inglés el tea tree oil. Pero todas las demás pastas pues tienen esa particularidad. Ahora, usted no quiere comprarse una pasta de dientes y no hay otra manera. Bueno, desde hace muchísimos años existe en el mercado la arcilla dental. ¿Arcilla? Sí. Sobre todo para aquellos que crean mucho sarro, esta arcilla, lo que usted que hace es mojar su cepillo dental, le espolvorea un poquito de esta arcilla y con eso, ¿verdad?, fricciona sus dientes. Esto ha sido un gran descubrimiento. Aquí tenemos un poquito de la arcilla, ahí se ve muy fina, no raya el esmalte, como quien dice, pero en ese sentido es maravilloso. Es uno de los grandes remedios más antiguos del naturismo. Pero hoy, conociendo las propiedades del aceite de coco extra virgen, Luis, resulta que se forma un compuesto a partir del aceite de coco, de hecho lo contiene, que inhibe el crecimiento de las levaduras y de muchas bacterias. Ah, de hecho, se sabe bien que inclusive el solo aceite de coco inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, asociado a problemas de gastritis, y cáncer de estómago. Así de fuerte es este compuesto. Se puede usar y por eso sirve como antiséptico también en la piel, pero particularmente se ha demostrado es eficaz, como en algunos pueblos en Oceanía y en la India. Lo utilizan, de hecho, en la medicina ayurvédica, para hacer enjuagues. O sea, después de lavarse los dientes, toman un poco este aceite y hacen buches, pasan buches y gargas. Como se funde al contacto del calor del cuerpo, fluye perfectamente, arrastra, tiene un efecto adherente, entonces se adhiere a todas las bacterias y levaduras de la caries, y entonces al escupirlo, se van todas con ella y queda ese efecto de este compuesto para dejar ahora sí una asepsia fabulosa en la boca. Pero le voy a dar una receta, porque pues, así el puro sí sabe a coco, muy rico, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, no podrá ser más como una pasta de dientes. Muy sencillo. Fíjese que no me traje el bicarbonato, pero y no veo por ahí alguien que nos lo traiga. Pero bueno, usted mezcla esto, su aceite de coco extra virgen, que no, conforme haga más calor se va a ir licuando. Lo va mezclando con suficiente bicarbonato de potasio, de sodio. ¿En qué proporción? Bicarbonato, váyale dando hasta que agarre la textura de pasta que a usted le gustaría. Ah, vaya. Que quede un pastosito, ¿verdad? Muy parecido al de la pasta de dientes. Lo puede endulzar con stevia. La stevia en polvo se presta mucho. Con un poquitito tiene. Un poquitito. Realmente es muy potente porque ese es el extracto ya de la stevia, es el steviocio puro, muy dulce. Pero tiene un dulce
que perdura en la boca, entonces lo hace muy agradable. Unas gotitas de aceite esencial de menta, que además tiene un efecto antiséptico y por supuesto para la halitosis, maravilloso. La menta en particular es muy antiséptica, sobre todo también contra estas levaduras, y protege mucho la garganta contra bacterias de la garganta. Entonces, esta mezcla, a la cual eventualmente también le podría agregar unas gotitas de clorofila si la quiere poner verde, pues hace una de las mejores pastas de dientes posibles. Bicarbonato suficiente para darle la textura que usted le sea agradable con el aceite. Eso sí tiene que ser extra virgen de coco. Endulzarlo con stevia, porque la stevia también no nada más sale el sabor dulce, sino tiene efecto de inhibición contra las levaduras y bacterias de la caries. La stevia tiene esa particularidad. Los chinos de hecho ya la utilizan en herbolaria para con ese propósito. Un aceite sencillo, yo me traje el de menta, puede ser de anís o puede ser de otro que a usted le guste, pero pues este es uno muy potente, con poquitas gotas queda lo suficiente. Unas dos gotas y ya. Hay gente que en lugar de usar el bicarbonato usó la arcilla dental, entonces puede ser perfectamente un sustituto válido para hacer una super pasta de dientes. Y para hacer enjuagues, utilice la clorofila. La clorofila, le recuerdo, es uno de los grandes elementos de combate contra la halitosis, contra el mal aliento. Sí. Tomada porque desodoriza todo el tubo digestivo. Es más, también para la transpiración excesiva. Exacto. También. Bueno. Desodoriza los humores corporales. Entonces, es el gran, digamos, desodorante ingerido en el agua, en la limonada, el agua fresca que usted se tome, agréguele una cucharadita por vaso, cuando mucho, y con eso tiene suficiente todos los días para desodorizarse, pero puede agregárselo al agua del enjuague cuando usted se lave los dientes, si así lo desea. Entonces, ya estas clorofilas además traen menta o hierbabuena. Y esto pues hace y permite pues un aseo bucal, pero además sin contaminar el ambiente y sin contaminarnos nosotros y afectar nuestro sistema glandular, Luis. Pues con eso. Excelente, muy bien. Pues no cabe duda, Nacho, que todos estos elementos son altamente positivos para la higiene bucal. Y además, pues, están a nuestro alcance, son completamente naturales y desde luego que eso es un beneficio directo a la salud. Felicidades, Nacho, y te agradezco infinitamente esta aportación cultural que nos has brindado. Recuerden, amigos, que todos estos productos están aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre Segunda y Tercera, en la Colonia Obrera. Sus números telefónicos 176-1005 y 176-1040. Y recuérdelo muy, pero muy bien. En La Milpa, Central Naturista, siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente.
mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Bien amigos, ya estamos listos para la continuación de nuestra edición de hoy de su programa La Hora de la Buena Salud, en su segmento La Hora Sana de la Semana. Nacho, te veo muy pródigo. Y tú parapetado ahí detrás de esos. Sí. Te agarraste precisamente los del músculo, ¿eh? Claro. Sí, está bien. Te quieres poner bien calilla, como dicen por acá, ¿no? Mira, no sé si recordarás que antes las mamás nos preparaban, antes de salir a la escuela o cuando hacíamos mucho ejercicio, mucho deporte, unas bombas en base a batidos o licuados que pues ellas se ingeniaban, ¿no? ¿Cuál era lo clásico? Leche, huevo, así, cuando se podía comer huevo crudo porque no era pues un potencial vector de salmonelas y demás cosas raras. Aventabas el huevito ahí, un par de huevitos. Le ponías chocomilk o alguna cosa parecida que en ese entonces estuviera de moda y de modo. Soto para darle sabor. Plátano, uno o dos plátanos, ahí te va también. Bueno, lo que hubiera a la mano. Mi jefa, cuando se empezó a poner más o menos accesible el germen de trigo, nos avendaba germen de trigo también, y después polen, y bueno, aquello eran unas bombas. Te tomabas uno de esos y con trabajos podías caminar, ¿verdad? Eso sí era una nutrición que afortunadamente la juventud nos permitió sobrevivirlos, ¿verdad? Y con eso nos íbamos. No había otra forma de aventarle una nutrición adicional o de consumir algo denso en nutrientes para responder al desgaste, a la exigencia del deporte, de la actividad de alto rendimiento, los estudios, bueno, o de las largas horas ausentes, lejos de casa, pues en las escuelas, porque tú sabes que en las grandes ciudades aquello era pues 2 horas para llegar a la escuela, ¿no? Tenías que salir a las 6 de la mañana y a veces no llegabas a tiempo, ¿no? En fin, todo esto pues generó una tradición en las familias y fue creando dentro de esa tradición una costumbre y una demanda. Y empezaron a surgir, pues ahí, de ahí esas Quix, Chocomix y demás que son una vacilada. Qué paréntesis cultural de por medio, déjame decirte que el Chocomilk originalmente se llamaba Vitachoco. Y era una fórmula de mi abuelo. El abuelo alemán había desarrollado esta fórmula con leche evaporada, con almendras que mi madre le ayudaba ya a tostar y moler. Se hacían la harina de almendras. Le metían, por supuesto, cocoa auténtica. Y todo esto para crear un alimento que realmente fuera importante para los niños, que realmente respondiera a la ansiedad de los niños. O sea, se usaba auténtico chocolate, auténticas almendras, ¿verdad? Leche de veras. Entonces, el Vitachoco fue un alimento que no alcanzó a tener ningún boom en el mercado. Murió prematuramente el abuelo. La abuela, para sobrevivir y que ella no le entendía esas cosas, pues vendió la fórmula. Y voilà, ahí está el Chocomilk ya degradadísimo porque ya no tiene nada de lo que originalmente se pretendía con este alimento. Pero bueno, es nada más la nostalgia del pasado. Fíjate. El asunto es que salen todas estas necesidades de licuados y en México nos tardamos un poquito, pero en Estados Unidos nació primero que nada el Spirutein, Luis. El Spirutein es el Cadillac de los licuados, de los batidos a nivel mundial, porque tienen un perfil nutricional maravilloso. Tienen unos, literalmente, ingenieros nutricionales trabajando en esto. El primero que salió pues fue este, vamos a ponerlo aquí, el de abajito. Este es el Spirutein para todos. Vienen varios sabores y Spirutein viene del nombre de que en parte de su proteína es la de la espirulina. Fueron de los primeros que utilizaron la espirulina a nivel de consumo masivo. Pero también ellos utilizan una proteína diferente a las demás porque parten de una mezcla, que es una patente de ellos, de proteína de arroz, proteína de chícharo, que la proteína de chícharo es fabulosa, y para poder usar la proteína de soya, voltearon sus ojos a oriente y usan la proteína de la soya fermentada. Para que eliminen cualquier riesgo a la salud. Entonces, eso hizo de Spirutein una
buena fuente de proteínas, buena fuente de nutrientes. La tabla nutricional es maravillosa, tiene prácticamente todos los nutrientes para sustituir un alimento. Con esto sí puedes mandar a los chamacos a la escuela una medida en un vaso y tienes todos los alimentos posibles, digo, los nutrimentos posibles. Por supuesto que después hicieron evolucionar esto y sacaron el verde para los chamacos remilgosos que nunca comen sus verduras, o los adultos que también no comen sus verduras. Entonces esta es una mezcla de la base de proteína que caracteriza Spirutein, pero con frutas y verduras de las más importantes en antioxidantes metidas ahí. Este se puede tomar hasta con agua, aunque también con alguna leche vegetal. Aquí tiene la diferencia con las demás en que ya incorporaron enzimas digestivas y flora intestinal, Luis. Entonces ya todo el aspecto digestivo viene contemplado en esto. Se autodigiere casi casi, ¿verdad? En ese sentido. Muy rico en fibra, pero sobre todo muy rico en lo que poco comemos, ¿verdad? Verduras y frutas con carácter de orgánico, afortunadamente. Estos evolucionaron y eventualmente sacaron para la edad adulta, de 50 años en adelante. Esto responde específicamente a las necesidades que se van creando, pues ya en el adulto mediano y en el adulto mayor. Y contiene elementos importantes para el funcionamiento cerebral, para la memoria, ¿verdad? Para la cognición, para la vista, muy importante, para los riñones, para el hígado, para, en general, ¿verdad? Para la salud del adulto mayor. ¿Todo eso tiene el verde? Todo eso tiene el Spirutein Plus. Uh-huh. El Plus. Sí, no, el Plus, Luis, ese es uno que ya... Está indicado, ya, yo creo que ya estás entrando a esa etapa, Luis, para empezar a usarlo. ¿Tú crees? Sí. En tanto no saquen otro. Un plus plus. Pero bueno, mientras con ese nos la arreglamos, nos la componemos. Posteriormente hicieron un licuado que estaba diseñado para el sistema nervioso principalmente, fíjate. Uh-huh. Para... la época, porque estamos todos sometidos a un estrés tremendo, eso produce un gran desgaste y un consumo muy específico de ciertos nutrientes. Pero tuvo un resultado tan maravilloso en cuestiones del cabello, hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres, que pues terminó vendiéndose y nombrándose como Ultra Hair, como Ultra Cabello. También maravilloso, ya como todos estos, trae sus enzimas digestivas, su flora intestinal, aminoácidos, y compuestos nutricionales diversos, pero en particular del complejo B, que tanto le ayuda a combatir el estrés como le ayuda a recuperar el cabello. En las mujeres con cabello maltratado, que se le esté cayendo desde la primera semana con una dosis diaria, ven las diferencias, ya se nota el resultado. Eso en ese sentido es maravilloso, ¿verdad? Así es que ahí tienes el Ultra Hair. Y bueno, y tienes cosas ya más específicas como esto. También parte de la evolución social es que por el estilo de vida que tenemos serios problemas del sistema inmunológico, y nuestro sistema inmunológico empieza a tener bajas, ¿verdad? Fallas terribles, y por eso hay tantos padecimientos crónico degenerativos, tantos susceptibilidad a problemas infecciosos, porque las defensas están bajas. Entonces la misma base del Spirutein se utilizó para, con adaptógenos y otra serie de combinaciones nutricionales, dar una fórmula que fortalece, que nutre el sistema inmunológico. Es maravilloso en ese sentido, porque estás hablando de licuados, de batidos nutricionales en base a ingredientes completamente naturales, endulzados todos de manera que el mismo diabético pueda también consumirlas, pero que por el perfil que se le da tienen usos diferentes. Aquí es como para todo mundo, para el de aquí abajo, pues el verde, el Fruteín, pues para aquellos que no comen sus frutas y verduras, que digamos esto equivaldría a la porción de todo un día, la porción óptima de todo un día de frutas y verduras. Por supuesto están el de adultos medianos y mayores, que se utiliza para el cabello, la piel y todas las estructuras, y finalmente para el sistema inmunológico. Pero en México, pues finalmente entramos primero con el amaranto nativo, haciendo uso de uno de los alimentos más completos del planeta, el amaranto. Se generó este que está hecho con avena,
la proteína de amaranto, harina de amaranto, miel de agave, indulina. Y este es así como el chocomil mexicano para todos los días, para toda la familia. Es una bebida más muy, muy sabrosa, como tú bien conoces, Luis. Pero que lo pueden utilizar también los diabéticos. Toda esta línea de Bionativa va endulzada con jarabe de agave en polvo. Así es que ningún problema para que todos los mexicanos puedan consumir su amaranto nativo. Ellos hicieron evolucionar esto después a un licuado hecho con proteína aislada de amaranto para dar un 85% de proteína. Viene pues también con la misma combinación de endulzantes, pero lo hace para quien requiera, por desarrollo en los niños, por desarrollo en los atletas, por rendimiento, pues una mayor concentración de proteína muy alta en lisina, pues ahí está la proteína de amaranto. Y finalmente tuvo que importarse también, y para el sistema inmunológico, este, que es el de la proteína del suero de leche. Está importada de Nueva Zelanda, que son los campeones en la calidad de proteína de suero de leche, que pueden consumir quienes son intolerantes a la leche, no hay ningún problema, pero particularmente para quienes tengan problemas del sistema inmunológico. Después ellos hicieron evolucionar esto a la proteína del alpiste. También innovando, la proteína del alpiste es uno muy bueno para quienes necesitan saciedad, para quienes quieren tomarse algo que les satisfaga y no comer después de varias horas. Un buen desayuno con las prisas y todo, su alpiste protein, quedan muy satisfechos y pueden durar varias horas, pero con la garantía de que están bien nutridos. Ahora, para aquellos que están ñangos, enteleridos, así como diría mi abuelita, casi tísicos, ¿verdad? Esta ayuda a fortalecer, a embarnecer, como también se decía, ¿no? Embarnecer, aumentar el volumen muscular, la masa, digamos, muscular. Y finalmente, para quienes quieren rendimiento, el Muscle Builder. Ese Muscle Builder está diseñado para aumentar la fuerza, la resistencia y el rendimiento muscular. Todo en base a nutrientes, todo en base a los ingredientes que son propios de esta compañía de Bionativa y que entonces te ayudan al rendimiento para los deportistas o para aquellos que empiezan a hacer deporte y llevaban tiempo sin hacerlo. El Muscle Builder les ayuda a incorporarse rápidamente, a condicionar sus músculos y lograr con ello los objetivos y no llenarse de frustración. Y no tiene esteroides, ¿verdad? No, absolutamente. Claro, para bien. Con el amaranto tenemos. Nacho, pues esto es de mucha fuerza, mucha potencia, ¿eh? Ya saben, amigos, que todos estos productos están a su disposición aquí en La Milpa Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Y recuerde sus números telefónicos: 176-1005 y 176-1040. Y lo más importante, en La Milpa Central Naturista siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada.
En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Y bien, amigos, ya entramos en la parte final de nuestro programa de hoy. La hora de la buena salud, que realmente sí rinde honor a su nombre. Ahora tenemos un panorama muy variado. Nacho, tienes la palabra. Y completamente distinto, ¿verdad, Luis? Totalmente. Bueno, esta es la sección que dedicamos a las preguntas, a productos nuevos, en fin, siempre tenemos algunas cosas curiosas y tratamos de incluir pues esas inquietudes que les agradecemos, nos externen, nos hagan llegar para platicar un poco de esto, pero déjame subir uno que nos había faltado. Aquí está. La terma. Sí, sí, aquí está. Y quiero mencionar primero a esta compañía, Quorn, que tiene un nombrecito así, ¿verdad? Esta compañía la conocimos hace fácil unos 10 años, por lo menos, Luis. Uh-huh. Estaba haciendo los pininos en innovar proteína que sustituyera la carne, pero saliéndose de el típico gluten, la soya, y ellos se orientaron a los hongos. Está bien. Bueno, desarrollaron tanto y perfeccionaron tanto su técnica que en base a hongos, por supuesto, ellos no confiesan toda la el tipo de hongos, pero ellos mismos hacen su cultivo de hongos y con ellos dan las texturas de carne, pero sabemos además que los hongos tienen una excelente calidad y cantidad de proteína. Uh-huh. Pero además tienen pues propiedades que benefician mucho a la salud, sobre todo al sistema inmunológico. Entonces los hongos son una verdadera maravilla que habían estado muy desperdiciados y creo que ahí está una de las respuestas a la proteína de calidad cuando la gente quiere reducir el consumo de carnes por preocupaciones ambientales muy justificadas. Los hongos están entre el reino animal y el reino vegetal. Los hongos sí son una categoría total. Especialmente diferente. Hongos, nada sí, más. Ahí no hay primos hermanos, digamos, en ese sentido. Sí, los hongos son, bueno, algunos son alucinógenos. Oh. Iba a decir alucinógenos en el sentido de que nos sorprenden día a día con tantas propiedades. Sí, sí, me imagino que a eso te referías. Sí, usted sabe, Luis. Tus viajes a Oaxaca lo dicen eso. Todo. La proteína, señor. Sí. Exacto. No me tocó eso. Hay gente que andaba en la época de los Beatles y... No me hagas hablar. La época de los hippies. Bueno, pues mira, con los hongos elaboraron, trajimos ahorita para empezar estos dos, los chicken nuggets, digamos, ¿verdad? Que es uno clásico, y esta que son como tiritas de pollo, que en realidad no son pollo. Mira, déjame ver por acá si esto se desliza y pueden ver, ahí está, ahí se ve completito, ¿verdad? Lo que es los trocitos para prepararlo así, estilo una ensalada mediterránea, una ensalada al estilo rico, en fin. Sí. Se portan exactamente igual que el pollo, saben exactamente igual el pollo, sin ese regustillo que a veces deja el pollo, que dices, ¿verdad? Pero no, limpio el sabor, muy limpio, limpia la proteína, sin ningún residuo que vaya a comprometer la salud de sus riñones. Elevar el ácido úrico, comprometer el hígado o su digestión en general en cuanto a estreñimiento y demás, todo eso está fuera. Tiene usted todas las ventajas de una buena calidad de proteína sin ninguna de las desventajas metabólicas o digestivas. Entonces hemos seleccionado a Quorn como una compañía por su innovación
para ir trayendo estas opciones, sobre todo para madres que nos han agradecido mucho. Oiga, qué bueno que se les ocurrió, porque para mis hijos, que quiero que crezcan más vegetarianos que otra cosa, no tenía yo opciones, sobre todo tan agradables como este. Bueno, esto irá creciendo, Luis. Y bueno, quisimos de alguna manera comentarlo y comentar lo que hay detrás de este esfuerzo maravilloso, una compañía que ya se consolidó. ¿En dónde están ellos? Están en Estados Unidos, inclusive el nombre específico. Ellos están, bueno, la matriz está en Chicago y también en el Reino Unido. Ojo. Pues allá viene toda esta situación, ¿verdad? Tiene micoproteína. El 83% es eso, micoproteínas de mico hongo. Sí. Bueno, también nos preguntaron qué diferencias existían entre las vejenesas. Tú sabes que la vejenesa fue una respuesta a la mayonesa, a las mayonesas, para no agregarle huevo y grasas de mala calidad, etcétera. Bueno, existen varias opciones. Vamos a ver cuál tengo aquí, porque no me la sé por color. Esta es una de las más, si no la más fina, que está hecha con aceite de uva crudo virgen de semilla de uva. Maravilloso. Esto contiene, bueno, está ausente, para empezar, toda esta compañía de productos genéticamente modificados. Se usa para endulzar el jarabe de arroz, que es maravilloso, arroz integral, que es como una malta, el vinagre de manzana, la proteína de soya, otra vez no genéticamente modificada, sal de mar y mostaza, en este caso, por supuesto, jugo de limón, tan. Tienes una vejenesa exquisita. Los ingredientes son similares en ellos. Lo que van cambiando son los aceites. Hay unos que van con aceite, en este caso de cártamo crudo, también muy importante, que tiene leche de soya en polvo. Básicamente son los cambios, ¿verdad? Para una... Ah, y aceite de olivo. Esta tiene aceite de olivo. ¿De qué? La aceite de oliva. Y finalmente... que es la original. La original fue hecha con ingredientes muy sencillos, que fueron la canola, la malta de arroz, el vinagre, la proteína de soya, la sal, la mostaza y el jugo de limón. Está muy, muy sencillo. Así es que todos ellos además proveen buena cantidad de omega 3, por lo cual han sido recomendados, curiosamente, estas vejenesas para los... salud cardiovascular. Claro. En este caso, por eso pues tienen un corazoncito por ahí en la sí, logo, es el símbolo de la compañía, porque tienen esa particularidad. De esa época surgió también la mantequilla vegetal. No es margarina, ¿verdad? No es margarina, es una mantequilla vegetal. En lugar de aplicar un proceso químico para que los aceites se hicieran sólidos, como si fuera sólidos de leche, aquí se usó un método físico, y entonces, utilizando los aceites de oliva, linaza, canola, tiene agua, curiosamente, por supuesto sal de mar, saborizantes naturales y lecitina, soya, se hizo una mantequilla vegetal muy sabrosa, que funciona exactamente como mantequilla. Lo usa para hacer palomitas. ¿No tiene sal? Sí, un poquito. Sal de mar. Sí, nada más la suficiente para que quede esa pues rebustillo agradable. Claro. Que puedes untar en el pan y después ponerle la mermelada. Así es que lo pueden usar con toda confianza quienes sufren problemas de colesterol y problemas de esa índole, problemas cardiovasculares en general. Esto les beneficia. Así es que la mantequilla, como usted puede ver, pues es exactamente igualita y funciona como ella, pero con la ventaja es que las grasas que uno obtiene aquí son buenas para la salud. Este pues es uno favorito de la familia libanesa aquí en Ensenada. El Labneh viene muy, muy bien sellado, pero está vivo. Este es el queso de kefir. Kefir, sí. O de jocoque, como se le dice también. Y está vivo en el sentido de que tiene una cantidad de bacterias viables, que al comer usted esto, que funciona como si fuera un queso crema, que puede untar en unas galletitas o meter a muchas recetas, le permite recibir los beneficios de los probióticos que contiene. Lo único que le agregan ellos es la pectina,
sobre todo de la manzana, que es como una goma que lo hace más, para que no se separe el suero, digamos, ¿no? Pero fuera de ahí, todo es el kefir, que mucha gente perfectamente tolera y que utiliza por sus probióticos. Y parte de ese movimiento fue la creación de los quesos, o las alternativas a los quesos para los que no toleran la leche. Y existen dos categorías. Creo que no me traje todas las categorías. Me traje de la misma compañía de las vejenesas los quesos que fueron los originales, los quesos de soya. Otra vez, no utilizan soya transgénica. Usan soya orgánica no transgénica, ¿verdad? Y se utilizan como queso. El queso cheddar, los mozzarella, son los más solicitados porque se funden perfectamente. Tú puedes hacer unas quesadillas, puedes fundirlos sobre los frijolitos, hacer unas sincronizadas, puedes hacer exactamente lo que harás con cualquier queso. Tiene nutrientes importantes agregados, es 78% orgánico, porque pues hay otros ingredientes como el agua y demás que no son clasificables como orgánicos, pero tienen exactamente, responden a las necesidades de alguien que por sus limitaciones de salud no puede consumir derivados de los lácteos, pero sí puede consumir estos perfectamente. Tenemos una versión de almendra, de leche de almendra. No la tengo ahorita aquí presente, pero quiero mencionar que en el refrigerador generalmente encuentra los de soya, que son los más antiguos, los más tradicionales y los más solicitados, y ya como, digamos, invento más reciente, los quesos de almendra, que es otra, porque hay gente que dice, oiga, no quiero soya, ¿qué tiene? Pues está la almendra también perfectamente. Pero todos estos productos son una respuesta precisamente a las tendencias habituales que traíamos, y se ofrecen respuestas muy saludables. Este es parte de lo que ya es la temporada de calor. Los terma son, digamos, aperitivos, bebidas de relacionadas con el vermut, el cinsano, el campari, estas bebidas amargas que son utilizadas como aperitivo y como digestivo, como eupépticos para mejorar la digestión, que benefician mucho el hígado y el estómago. Una copita, unas. Se puede tomar en las rocas, o se puede, como tradicionalmente se hace en Argentina, donde viene esta tradición, es lo mismo que el vermut, pero sin alcohol. Pero con la diferencia de que de cada región, por ejemplo, aquí está la región patagónica, utilizan las hierbas de la Patagonia. O sea, amargos de la Patagonia, como usan los amargos cuyanos o los amargos serranos, etcétera. Y este en particular tiene uno que a mí me encanta, que es el enebro. El enebro. Un tercio de esto por dos tercios de agua mineral bien fría, y usted tiene una bebida que le va a calmar la sed fácilmente, con un sabor muy agradable y con un efecto digestivo y para su hígado maravilloso. Así es que para el calorcito, pues ya tenemos un buen surtido del terma, tanto patagónico como cuyano o serrano. Perfecto. Bueno, Nacho, pues hemos ahora sí que con una aportación más a la variedad gastronómica, y que desde luego son excelentes elementos para ser disfrutados y con todo lo que corresponde a la buena salud. Amigos, recuérdenlo bien que todos estos productos están aquí, en la Milpa Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Y siempre tenemos para todo mal un remedio natural, y para todo bien también.